Yo con la película no tengo un mal pensamiento de todo esto que me ha ocurrido en función de, sino en función en todo caso de los malos entendimientos de otros personajes, ¿no? No, en ese caso ha sido lo que yo pretendía ser, pero no ha sido lo que yo pretendía ser. Es lo que yo no he pretendido nunca que fuese. Y bueno, y ha dado lo que ha dado. Con respecto a lo que hice, pues qué bien que lo hice, porque las cosas se hacen para hacerlas. Fue una idea de Fernando Ruiz de hacer algo sobre la romería del Rocío, y entonces yo empecé a investigar pues todo el tema del traslado de las vírgenes, de cómo surgía la veneración a las imágenes y todo eso, ¿no? Fernando e Ana começaram a investigar, começaram a ver que aquilo tinha influências políticas muito mais graves do que uma única saída, uma única festa de povo pagão e não só religioso. Então começaram a investigar e fomos filmando depoimentos dos vários intervenientes que entram no filme, muito interessantes, e todos eles pontualizavam outra saída. Estuvimos muy, muy preocupados porque la película no fuera una especie de película demagógica, ni pedagógica, ni que fuera todo historia, pero sí fuera la historia. Y en realidad era la historia contada con valentía, exclusivamente buscando el efecto ni político, ni religioso, ni social. Los tres aspectos se buscaban a la paz, pero a través de la belleza. Por eso la película tuvo la importancia que tuvo. La cosa más importante que la primera vez que acá vieron me dijeron es que estaban a desenvolver un proyecto sobre Rocío. Yo fui aprendiendo a Rocío desde o princípio, mas realmente durante algum tempo mais como espectador do que qualquer outra coisa, digamos assim, era um projeto em que eu iria acompanhar, enfim, a pouco e pouco mais maravilhado por ele, não é? Fernando y Ana se encontraron con un material muy rico, de algo que no debemos de olvidar cuando está hecha la película, a finales de los años 70, y bueno, pues decidieron utilizar en la película ese material. Yo no sé si fueron conscientes plenamente o no de que ponían en riesgo a la película misma. Aquel fue un juicio singular. Primero porque se trataba de la primera película que sufría en España, pues, en cierto modo, la censura. Y no la censura por las autoridades administrativas, sino la censura que se pretendía a través de la solemnidad y la trascendencia de una sentencia judicial. De una sentencia de un tribunal penal. En relación con lo que pudiera medir Fernando en cuanto a si se podía decir o no se podía decir según qué cosa, yo creo que él no medía esas cuestiones. Pero también nosotros, que éramos jóvenes en aquel momento, tampoco nos
nos preocupaba si había que llegar, había que contenerse en algunos asuntos, sino que íbamos a por todas. Eso está claro. Yo creo que fue un momento muy creativo por eso, porque no había, no se medían las palabras, no se medía la repercusión que podían tener determinados asuntos, sino que se hacían porque había que hacerlo y porque además teníamos ganas de hacerlo. Cuando se hace algo, cuando se trabaja en algo, en algún, se trabaja en función justamente de las inquietudes que aquello te evoca. Y esto es lo que se hizo. Después todo este tinglao lo montaron ellos propios. Ellos propios lo montaron. Y cuando digo ellos propios me estoy refiriendo justamente a los contradictorios, en todo caso en función de lo que se dice de la película, de lo que se dice del propio trabajo en sí. Porque el trabajo es un trabajo de investigación, de estudio, de querer encontrar razones, como cualquier otro, ni más ni menos. La película se idea en mitad de los años 70 y se estrena en 1980, que es cuando Andalucía vive una ebullición de reclamación de la propia identidad cultural y social de Andalucía. Y yo creo que la parte documental de este espacio de la cultura andaluza en plena ebullición lo ocupa Fernando Ruiz Vergara. Él es el que hace una reivindicación de la cultura popular a través de una película como Rocío. Yo creo que Fernando iba a hacer el documental antropológico y que ahí entra en el mundo ese de la represión y del monte, entra porque le surge ese testimonio y se lo iría a comentar, hablaría con los viejos y los viejos tenían eso muy fresco y en aquel momento todavía, que estamos hablando de finales de los 70. Entonces yo creo que él vio eso ahí, como Fernando le llamaría mucho la atención y era sensible a esas cosas, y dijo, pues vamos a entrar por aquí a ver qué pasa. Yo creo que Rocío es una película ensayo, en el sentido que Fernando se pregunta, en el lugar donde he nacido hay una representación religiosa multitudinaria, ¿no? Que, bueno, quiero saber cómo es, cómo funciona, cómo es por dentro y, lógicamente, con una vocación o un punto de vista crítico. Él venía influenciado, ¿no?, con la Revolución de los Claveles y todo lo que había vivido allí, aprendido allí, todo el cine que había visto allí también, ¿no? Cualquiera de los que estábamos aquí sabíamos que eso no era posible. O sea, que estoy seguro que a ninguno se nos hubiera ocurrido hacer lo que él hizo con Rocío, ¿no? No digo ya lo de Almonte, sino meterte simplemente en dar una visión tan nueva, tan diferente de la romería, ¿no? Pero claro, él no tenía ni idea de que la transición aquí tenía sus propias reglas y de que todo iba a un ritmo y se estaba haciendo de una manera donde eso no encajaba en modo alguno, ¿no? Para el cine documental fue uno de los periodos más florecientes hasta aquel momento, ¿no? Porque hubo la posibilidad de hablar de temas, de hacer películas, con la ola de cine comprometido que venía desde el mayo francés, etcétera, etcétera, ¿no? Un cine más militante también en Latinoamérica y de un cine clandestino que se hacía también en España, ¿no? Fernando no tenía una visión esencialista del mundo ni de la vida. Para él, tudo era questionável, não havia verdades absolutas sobre as coisas. E quando ele vai fazer o Rocio, ele vai sobretudo à procura de encontrar respostas para uma manifestação popular, para uma festa popular que o acompanhou toda a vida e que sempre colocou algumas questões. Que festa é esta?
por que é que esta festa movimenta tanta gente, que intensidade é que tem, e ele quis saber o que estava por detrás da festa. Rocío, por una parte, es una película de denuncia, pero también a la vez es una película de reivindicación. O sea, denuncia unos hechos, a la hora de analizar un ritual, está denunciando unos hechos que sucedieron en los años de la dura represión fascista, después del golpe de Estado del 36, en Almonte, en concreto. Pero a la vez es una película que reivindica la cultura popular a través de un análisis de un ritual que es polisémico, que tiene mucho significado. Efectivamente, se podrían hacer dos lecturas que se interrelacionan. Una, desde el punto de vista del contexto en el que se hace la película, se produce y se estrena, y luego se prohíbe. Y otra, desde el punto de vista del discurso que la película muestra como documental, de la realidad que documenta. Pero esas dos miradas, esos dos análisis, es posible cruzarlos con la mirada actual, y es un análisis que a mí me parece que es muy, muy rico, y en ese sentido el documental es valioso porque sigue interpelando, ¿no?, de alguna manera, y sigue propiciando que hagamos lecturas actuales con la mirada de hoy. Rocío es una película que tiene muchos estratos que se van superponiendo. A mí el primero que me llamó la atención de la película es el hecho de que el mismo Fernando se deja arrastrar por el discurso historicista. Es decir, me llama poderosamente la atención esos primeros 10 minutos de película, porque él lo refrenda, ¿no?, ese discurso historicista, y que curiosamente está también vivo en la documentación que puedes manejar sobre el Rocío. Desde el punto de vista oficial o de la hermandad matriz, ¿no? La mayoría, lógicamente, el cine documental, como minoritario también, como marginal, siempre intenta, pues, hablar desde un punto de vista más crítico, ¿no?, porque no tiene la vocación para máxima audiencia, ¿no? Un poco no mainstream, no un cine de entretenimiento, un cine que, bueno, tiene una vocación más informativa o divulgativa, y por lo tanto había una necesidad también de los realizadores de contar prácticamente, bueno, pues ese paréntesis que supuso la dictadura franquista. Otro elemento que me llamó la atención de la película es esa vinculación de las élites latifundistas, élites políticas y económicas con la romería. Hablamos de hermandades y nos parece que significan hoy lo mismo que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII, y no es para nada, cuando las hermandades han sido elementos muy plásticos que el poder ha ido adaptando y reconfigurando en función de sus necesidades. El suceso de la censura, la memoria histórica, lleva a la película o la subraya en un casus belli que además se lleva todo el protagonismo de la intencionalidad política de la película, y que para mí es otra, para mí es mucho mayor en el intento, en el proyecto de construir la película desde un punto de vista etnográfico. El valor político está en cada plano, en cada secuencia de cómo tratan a la gente, de cómo posicionan la cámara, de que la cámara vaya al nivel de los peregrinos, en este caso de los rocieros. Es decir, toda esa serie de elementos que creo que están muy trabajados y muy discutidos, como era propio del cine, que en esa época así se manifestaba, tiene todo eso, tiene una intencionalidad política evidente que va más allá de, por supuesto, toparse, como no podía ser de otra manera, con el caso de la Guerra Civil, donde entonces eso surge ya como la bomba enterrada que era, ¿no? La censura no solamente viene por un texto y un decreto ley. Lógicamente, todo el aparato franquista estaba en el poder, tanto en el ámbito administrativo, político, ¿no?, en los diversos ministerios, como sobre todo a nivel judicial y también a nivel de la producción cinematográfica, ¿no?, los productores. Por lo tanto, hubo una serie de películas que después de la abolición de la censura, pues tuvieron problemas. Y Rocío creo que es el fenómeno, es decir, es el gran largo y la película emblemática de ese momento, por ser un largo y por toda una serie de razones en las que una cierta inocencia cinematográfica también está presente, ¿no? Creo que en todos ellos también es importante ese elemento
de experimentación en el sentido de formarse, de empezar a construirse como cineastas también. Eres guapísima. Eres encantadora. Eres la reina. La reina monteña, madre mía. Yo estoy muy emocionada ahora mismo. La Romería del Rocío es sin duda la más importante de Andalucía. La romería supone una vuelta atrás en el tiempo. Mi primer contacto con el proyecto de la película Rocío fue cuando Fernando Ruiz y Ana vinieron, se interesaron en hablar conmigo y me dieron a conocer su idea de hacer una película sobre el Rocío. A los pocos días también me dieron un borrador de una parte del guión para que, bueno, más o menos explicarme de qué iba a ir la cosa, y me pidieron que, por una parte, pudiera ser entrevistado, fuera una de las personas que hablara desde mi óptica, desde la antropología del fenómeno del Rocío, y bueno, luego también en algún momento me consultaron o hablamos o discutimos sobre determinadas cuestiones de la película. Cuando Fernando nos vem propor, portanto, uma filmagem, portanto, um projeto lá à cooperativa, não nos avisou minimamente de quais eram as condições. Nós só nos apercebemos, porque se ele nos avisasse, então aí é que possivelmente nem iria. Nós, eu, 27 anos, habituado, embora andasse a filmar a Revolução, mas era sempre de hotel e água quente e tudo isso, não nos avisou. Quando chegámos ao Rocio, começamos a perguntar ao Fernando, então, instalações e hotel? Não há hotel para ninguém, porque se nós saímos daqui, podemos ir para Mata Las Canhas, que está a 13 km, mas se nós saímos daqui nunca vamos conseguir captar, nunca, a emoção, e não só a emoção, para ele era mais importante. Para nós não era, na altura. Pois eu percebi que era importante estar ali, mas para o resto da equipa não queriam saber a emoção, o que é isso de captar a emoção. Éramos todos amigos, ou seja, nos reunimos todos, dijimos, os apetece fazer isto e tal. Não se pode pagar nada, mas sim a manutenção, que não falte nada, os permisos, o material, que é o dinheiro que habíamos feito com os ciclos que hacíamos na frontera portuguesa, quando vivíamos em Portugal, para os espanhóis pudieran ver as películas que estavam proibidas todavía em Espanha. Ninguém quis dar o braço a torcer e fazer e saber e dizer ao Fernando Fogo, por amor de Deus, isto aqui não se faz, uma equipa, sabes, que trabalha 24 horas por dia. Mas ele não tinha mais hipótese. Ele e a Ana, os dois esforçavam-se eles para nos terem a nós, sabes. Ainda por cima não nos conheciam bem, conheciam-nos mal. Aquilo era quase uma primeira aparição entre nós. Eu unicamente les hacía partícipe de las cosas que pretendía. Por ejemplo, en este primer periodo de que las carretas estaban por ahí, que venían por allí, que no sé qué, que tal a ti. Mira, no sé qué, que tal a ti, que tal a ti, que tal a ti. Y les decía lo que pretendía. Y punto, y las notas funcionaban por su parte. Y todo ese material yo solamente lo vi cuando existió, vamos. Porque mientras tanto estaba todo allí en la cámara, en los cartuchos, vamos. En la nuestra tienda tínhamos uma pessoa, um guarda, mais ou menos, que estava ali, que de vez em quando dizia, olha, dá um olhinho aqui. As próprias pessoas dos chiringuitos que estavam à volta também diziam, mas eles, olha, tomem conta, mas de resto não havia mais segurança nenhuma, nada. Acabámos o filme, íamos à tenda e já está, não havia. Ou seja, foi uma sorte também. Foi uma sorte porque havia muitas câmaras e era tudo guardado na tenda, não havia nada de... Nem no carro, o carro não podia lá estar, o carro ficava fora. Foi uma sorte, acho. Se não teníamos que estar em Mata Las Canhas. E aquilo era melhor estar em el sitio, porque o traslado se perdia muito tempo e tal, e como ocorria coisas de dia, de noite e tal, pues teníamos que estar todo o tempo ali e poder dormir um pouco, não? Dormíamos muito pouco, por outra parte. Entonces, bueno, pues no sé, no, se organizó de una forma lógica. Uns a dormir por cima uns dos outros.
Éramos aí uns, eu dormia numa tenda, que era o meu assistente, vai uns 5 ou 6, numa tenda, depois mais 5 ou 6 noutra. Começámos a ver que aquilo era mesmo a sério. Ou seja, só que era irreversível, já não podia voltar para trás. E assim, ou gostas ou odeias, ou amas ou odeias. E eu resolvi amar, porque senão a minha vida ia ficar, não só por isso, porque eu tinha aqui assistentes ao lado, que se eu lhes fosse transmitir a minha desilusão, ainda era pior. Ou era assim, não conseguíamos nunca captar, a qualquer hora do dia, da noite, não conseguíamos. Só que as condições foram-se deteriorando, porque a comida era má, era churros e doces, e o café quente, dormíamos todos juntos, um calor insuportável, um ruído insuportável, porque havia, na altura, agora não há, mas havia aqueles feirantes com a música altíssima, não dormíamos, não conseguíamos dormir. Todas as manhãs, porque isso foi antes de que las carrozas llegaran al Rocío. Nos sentábamos allí en un bar que había ahí frente y planificábamos. Tú. Y entonces les decía para dónde ir y la forma que hubo. Y fue muy simpático eso. Y porque me dieron confianza y funcionaron como tal. Si no hubiese sido así, no se capta la cantidad de cosas que hay allí captadas. Porque iban solos, sí, yo, cada uno. Yo estaba allí, haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces yo achei que aquilo tinha. Que no iba a ser fácil. Porque cuando el filme pasase, ninguém gosta de ver una festa religiosa misturada con pagões. Não gosta. Não gosta. Eu sei isso. E não gosta de ver gente, se calhar, menos comportada, menos exposta, mais exposta de uma forma menos lúdica, mais buçal. Não gostam. E o Fernando queria exatamente frisar essa parte. Foi quando nós tivemos a reunião, quando nós chegámos, quando eu cheguei ao Rocio, que estava vazio. Rocio não tem nada antes de começarem a chegar as pessoas, é vazio, terra no chão, nem sequer há piso, umas tendas de churros e tendas assim, música, e ele começa-me a explicar que aquilo era uma festa que não era só religiosa, que também era pagã. O Fernando, quando foi do briefing inicial para a equipa toda, só nos avisou e alertou que poderiam acontecer coisas que nós não estávamos visualmente habituados. No meu caso, o baile, por exemplo, não estava habituado. A sexualidade das mulheres, que elas vêm todas produzidas, os peitos quase a saírem, e eu, numa festa religiosa, isso não existe em Portugal. Então ele avisou-nos que podia acontecer isso. Os bêbados, os borrachos, os ninhos a dormirem na rua à noite, assim, enfim, uma série de pontos, mas não nos fez um guião fechado. Fernando dava umas diretrizes, pero depois cada um rodava o que lhe parecia. Por exemplo, houve um, me parece que Fernando se lo indicou, todos os ninhos que se vão passando a la Virgen quando o passeio, isso havia uma câmara que estava só dedicada a isso. O sea, él daba instrucciones así en general, pero no podía estar viendo lo que cada uno rodaba. Nada predefinido, todo casi. Yo sabía lo que se podía pasar, pero lo que había que pasar en un momento determinado era en aquel momento solamente que se pasaba. Y es curioso porque muchas de las cosas que están allí recogidas son aquellas. Es muy rico, es decir, es fácil hacer lo que hicimos, porque aquello es mucha riqueza la que hay. Yo fui cogiendo las cosas que me parecían más interesantes. Y las fui escribiendo. Y entonces, bueno, entre Fernando y yo dijimos, bueno, esto yo creo que habría que decirlo, porque no se sabe, porque es una cosa que conviene que la gente sepa, ¿no? O sea, que está muy bien. Una cosa es el respeto a la romería en sí, a la gente que va y tal, y otra cosa es decir cómo son las cosas.
Yo nunca he visto un Rocío tan de cerca como el que hicimos. Ya no me estoy refiriendo a la cámara, sino inclusive sin cámara, cuando tú estás diciendo eso, estoy a ver el voyeurismo que existe justamente en motivaciones de este tipo. Porque de facto aquello es una especie de exhibicionismo concretizado, vamos, en todos los aspectos. Habrás visto que inclusive muchas de las emociones que están allí recogidas están hechas en función del otro, del que está detrás, del que te está viendo. Es un bocadillo falseado la historia, no es... Es aquí estoy yo y hay mucho de presencia sofisticadamente preparada, entre aspas, entre comillas, ¿no? Pero que lo hay, sí. Como eu era um estranho, elas, de certa forma, muitas das vezes, inconscientemente, me facilitavam a vida. Ou seja, eu pedia para passar à frente daquela gente toda, aqueles musculados todos, para entrar, e eles deixavam-me. Eu não percebi porquê que me deixavam. Eu penso que, se calhar, muito pouca gente se chegou tão perto em termos de imagens à Virgem e a eles próprios, e conviveu com eles também lá dentro, que eles próprios acharam que deixa lá este cameraman fazer o trabalho que ele tem que fazer, porque nós estamos aqui para ajudar. Eu não conseguia lá chegar acima, e eles lá montanhas pegavam-me a ombro, assim nos pés, assim todos juntinhos, eu filmava, depois descia. Como fazem com os ninhos, com as crianças, quando eles querem para tocar, igual. En gran medida, en el Rocío se expresan una gran cantidad de las contradicciones que en Andalucía misma existen y que Andalucía misma tiene. Y claro, muchas de esas contradicciones no dividen en dos campos absolutamente y diametralmente opuestos a la gente y a los grupos sociales, sino que, bueno, pues hay una ósmosis y las propias dicotomías, los dualismos de las contradicciones se solapan y no están rígidamente alineados. De ahí que, claro, sea muy difícil el que, tanto en obra con el soporte que sea, dar cuenta de la totalidad del fenómeno. Como el filme no tenía ainda una línea, mesmo o próprio Fernando e a Ana também não sabiam sabiam que tinham que fazer aquelas perguntas, que era obrigatório fazer aquelas perguntas, porque estavam inerentes neles e estavam no pensamento deles. Mas não sabiam até que ponto é que aquilo se podia ofender. Quando foi do alcalde, que ele começa a perceber-se que as perguntas são tendenciosas algumas, ele aguentou-se e apenas frisou que havia ali perguntas que eram muito perigosas e que podiam criar suscetibilidades de até de mal entendimentos. Nos recibió ya en su cortijo, era un tío absolutamente repulsivo, y nos dijo que mucho cuidado con lo que hacíamos porque lo podíamos pagar muy caro, ¿no? Y ahí es donde ya fueron corriendo la voz de que estábamos haciendo preguntas un poco extrañas, ¿no? Esa necesidad que tenía de decir que aquel era tal. A mi hijo, mi hermano, mi esto, el otro. Pero cuando yo me encontré, yo vi la cara de las personas. En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca. Antonio Reina. Diego Cepeda Aragón, a Zuquita. Manolo Curro Larios, los mellizos. Martina Udén Peláez. José Moreno Bocanegro. Malmesa. Miguel Poleán. Francisco Amarilla. Francisco Acosta. Fabián Pelayo Villarán. Antonio Vitar. Manuel E. Sobrino. Bartolo Domínguez. José Capitán Pedro Vitar. José Medina Pausa. Juan Díaz y Díaz, el sevillano. Y varios más, hasta hacer un total de 100 personas. 99 hombres y una mujer. Y luego fue toda la epopeya del montaje, que eso fue, yo no sé cuánto tardamos, pero me parece que un año. Ya no me acuerdo bien, pero sé que se fue montando en una cooperativa de Lisboa y después lo montamos también aquí en Madrid con Luciano Berriatúa, que era amigo y tenía una moviola y tal, y él le dio así un poco un giro, aunque no sé, estaba todo como muy compacto, porque eran bloques como ya muy estudiados y no permitió mucho cambio, ¿no? La verdad. El material viene para Lisboa, para el laboratorio, es revelado en Lisboa, exactamente, es revelado en Lisboa, y a nuestra cooperativa, como tenía medios de pós-producción de filme, portanto, teníamos mesas de montaje,
Chegámos ali um acordo, já que o filme estava feito, isto é um bocadinho uma sopa de pedra, já que o filme estava feito, já que se gastou dinheiro, então vamos dar apoio a esta gente. E fui eu mais uma vez que fui à cooperativa dizer, olha, eles vão arranjar dinheiro, eles vão pagar, deixa-os estar aqui. E estiveram lá quase um ano a montar o filme, sem pagar um tostão, zero. Quando eu terminava as funções de ferramenta, Fernando venía a la función y después del coloquio que hacíamos nosotros allí con todo el personal todos los portugueses, nos íbamos a montar la película. Fernando ya tenía muchos trozos montados y Ana tenía muchos trozos montados. Tenía montado trozos de tipo histórico, tenía montado trozos de tipo de entrevistas y lo que se estaba haciendo entonces era una ordenación de que esos trozos tuviesen una unidad cinematográfica. Solo entré en contacto con la película cuando ya había una tentativa de montaje, digamos, y ya había, por tanto, mucha cosa que se percibía, ¿no? Está claro que la montaje fue después una cosa extremadamente quase tão complexa como o Rocío, porque tinha, pronto, houve várias pessoas que tiveram intervenção nessa montagem, né? Mas já o material já existente, logo da primeira vez que vi, era um material que, mesmo que restrito, ele tinha, enfim, emocionava, não é? Emocionava. A partir da montagem, a partir da inicial montagem, que era a festa, foi daí que o Fernando e a Ana começaram a reestruturar o filme e a estruturá-lo e dar-lhe uma linha. Então agora estamos aqui. Olha, já montámos estes planos da festa. Agora vamos filmar o striptease a Sevilha. Carro para Sevilha. Toma, dois, três dias, Sevilha. Minas de... Estávamos a filmar nas minas de Rio Tinto. Vamos a Rio Tinto. E fomos pontualmente, mês a mês, semanalmente, e dois, três dias, eu com eles no carro, sozinhos, Sevilha, o Elva. Tínhamos muito apoio em Elva, porque o Fernando, a mãe do Fernando era do Elva, tinha lá uma casa, nós dormíamos em Elva, normalmente, porque havia pouco dinheiro. E foi assim que íamos fazendo o filme. Ou seja, o filme foi-se delineando consoante a montagem inicial. Nessa altura, o meu papel foi, quando muito, servir um bocado de mediador, reforçar a relação que existia entre, muitas vezes, entre, por exemplo, às vezes ela estava a dizer uma coisa e ele estava a dizer a outra, e eu era capaz de dizer, mas olha, isso, aos dois, isso pode ter uma relação, uma aproximação assim, digamos, qualquer coisa deste tipo, não é? Quer dizer, mas... E isto é difícil dizer-se, digamos assim, mas o resultado percebe-se, não é? É realmente qualquer coisa que tem referências, percebe-se quais são as referências e tem duas personagens realmente muito, muito raras de complementariedade, digamos assim. Lo compartimos totalmente, pero no sé y no sé entera. Cada fotograma lo teníamos que cortar con una cuchilla de afeitar y pegarlo, volver a pegarlo, porque sobraba un sonido, porque sobraba una flauta, porque sobraba... En fin, fue un trabajo muy fuerte, un trabajo muy fuerte. Terminábamos por la mañana, nos íbamos a buscar churro y una copita de anís. Lo que podría ainda acrescentar a este lado más emocional que yo tengo en relación al filme é imaginar o que é que estava na própria cabeça do Fernando e que algumas vezes se exprimia melhor, já numa altura da montagem, nos diálogos entre o Fernando e a Ana, entre o guião e a montagem. Hay imágenes que están tremendamente mutiladas. Una mutilación tan fuerte que si alguna persona hubiera querido hacerle daño a la Virgen por molestarle en su sentido de maternidad, probablemente no lo hubiera hecho con la tremenda garra, con la tremenda fuerza con que se hizo, precisamente para honrarla, precisamente para vestirla, precisamente para que figurara
como una mujer que sale a la calle ataviada con sus más ricas preseas, ataviada con traje de corte. La visión heterodoxa que tenía Rocío de la romería y de la Virgen, bueno, pues era también algo insostenible en el ambiente normal aquí andaluz, ¿no? Era muy provocadora, muy rompedora, ¿no? Pero lo que realmente plantea el problema es la escena esa, en la que el director se va desviando, se va de lo que iba contando y se pone a contar pues, los sucesos del 32 en Almonte y qué luego ocurrió entonces y quiénes fueron los responsables. Claro, tenía relación con lo que era el resto del documental. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo la persona aludida había sido uno de los fundadores de las hermandades en aquel momento y estaba muy estrechamente relacionado con la hermandad del Rocío, ¿no? Entonces, bueno, existía el hilo que te llevaba allí. Rocío, la condena, la sentencia que tuvo fue por temas relacionados con la guerra civil, pero la denuncia en un principio también era por escarnio a la religión católica. La criminalización que se hizo de la película Rocío y la condena que tuvo no afectó a Fernando Ruiz como persona en su vida personal, con su autoexilio en Portugal solamente. Yo creo que fue un aldabonazo y fue un cerrojazo a toda posibilidad de que el cine documental en el Estado español tuviera un desarrollo mayor. La película estuvo sometida a toda esta presión por parte de algunas de estas familias de la ultraderecha relacionadas con la represión de manera absolutamente histórica y absolutamente real y protagonistas de esa represión. La película después fue sometida a distintos intentos de apartarla de los circuitos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente fue prohibida. Y en realidad esto muestra hasta qué punto se pactó en la transición y qué es lo que se pactó. Lo que se pactó fue una ley del silencio. Una ley del silencio en términos, podríamos decir, de omertá mafiosa. Es decir, vamos a silenciar todo esto para defendernos entre nosotros y para defender a cualquiera de los nuestros. Lo grave del asunto es que la historia de Rocío y la historia de Fernando con Rocío ocupa parte de la transición de Suárez y ocupa parte del momento en el que se considera superada la transición, que es el 82 con la mayoría absoluta de Felipe González, ¿no? Eso se alarga durante mucho tiempo y los recursos que va viendo pasa de la época de Suárez a la época del PSOE y no hay cambio alguno. Lo que tiene que caer sobre Rocío y sobre Fernando cae y da igual que esté Suárez como que esté Felipe González, ¿no? En cierto modo, el término perverso de la transición yo creo que es el concepto de consenso. El consenso que no parte del diálogo, porque el diálogo solo se puede establecer entre iguales. Y en la transición no había un diálogo entre iguales. En la transición había una imposición, hubo una imposición de las reglas del juego a la que perversamente, insisto, se le llamó consenso. Y claro, eso es lo que ha supuesto todo lo posterior, desde el débil carácter democrático de la democracia hasta todos los otros errores de vicio y de bulto que aquejan a nuestra sociedad actualmente, ¿no? Es verdad que en los años 70 se está dando, después de la muerte de Franco, incluso poco antes, ya se estaba dando el fenómeno del memorialismo. Hay una recuperación, hay montones de documentos, películas, libros, novelas, en torno a la guerra civil. Pero lo que estaba al margen de ese discurso, lo que no se podía recuperar, era la memoria de los verdugos ni la memoria de la represión. Esta banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. Efectivamente, la querella arrancaba de la consideración de que en la película se aprovechaba el contexto
vamos a llamarle histórico, religioso, sociológico, para atacar el derecho al honor de una persona que curiosamente y desgraciadamente ya había fallecido. Esto le daba un perfil incluso extraordinariamente importante al asunto desde su perspectiva jurídica, como era el de si los difuntos tienen o no honor. Lo que se decía por uno de los personajes que se sentó en el banquillo era que una determinada persona que aparecía en la filmación con un velo en los ojos, con una careta en los ojos, pero que tanto la sentencia de la instancia como la sentencia del Supremo consideraron que se correspondía con la misma persona que en ciento y pico de fotogramas había salido anteriormente, estas alusiones a determinadas conductas violentas vulneraban el derecho al honor. Era una forma que sabíamos que iba a tener problemas, por eso inicialmente en el señor ese que se le involucraba se le puso ya un cacho en los ojos para evitar que se reconociera, solo que luego los familiares, los hijos, dijeron que se reconocía por el sombrero cordobés que llevaba y por el alfiler de corbata, lo cual era un poco absurdo, pero en fin, bueno, lo que dijeron. Desde el primer momento, el procedimiento venía dirigido contra tres personas. Primero contra Fernando Ruiz Vergara como director de la película, en segundo lugar la guionista Ana Vila, y en tercer lugar el señor Clavijo, que era el que en la cinta pronunciaba las palabras, vamos a llamarle, de connotación cuestionable, de connotación penal. Fernando Ruiz Vergara, en ese aspecto, fue desde el primer momento muy claro. Esta película es mía, la he hecho yo, la he ideado yo, la he dirigido yo y yo soy el responsable. Yo me alegro mucho de haberme atrevido a hacer eso, de verdad, porque además me sentí frustrado, tío. Frustrado, jodido, estaba ya. Eso de estar allí sentado, escuchando unas notas, diciendo estupideces y tenértela que tragar y sabiendo que aquello no era ninguna tontería, que aquello era juicio. Y luego ya en la cosa de Pedro Clavijo, el hombre nunca se le engañó, al contrario, después es que le dio mucho miedo a él todo aquello porque él estaba aterrado y negó todo, pero que decir, eran cosas innegables, porque no, ¿cómo vas a obligar a alguien que te diga las cosas, ¿no? O sea, que él estaba encantado de contarlo. Pedro, en el váter allí en los servicios, nos pusimos los dos a llorar, tío. Él por aquello que representaba la historia para él, y yo por él también. Y los dos abrazados allí en el váter, tío, esto es aquel personaje que tuvo tantos cojones, que además, en un momento determinado, pues yo no sé si soy ese. ¿Qué crees? Puta que parió, carajo. Puta que parió. Trataban de desprestigiarnos, sobre todo. A mí diciéndome que yo no era historiadora, que cómo me atrevía a hacer unas manifestaciones que no tenía ninguna base para hacer y todo eso. Era un poco angustioso todo, ¿no? Tras el juicio vino la sentencia de la audiencia, que efectivamente condenó a Fernando Ruiz Vergara por un delito de injurias, absolviéndolo del de calumnias, y le impuso una pena de 2 meses y 1 día de arresto mayor y una multa de 50.000 pesetas y una indemnización que creo recordar se cifraba sobre los 20 millones de pesetas. Cosa que a los pocos días me llamó el juez que llevaba la cosa y me dijo, Fernando, usted de aquí para frente se va a portar bien, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Me he portado mal? No, ya sabe usted lo que quiero decir, ¿no?
Así que estos dos meses y medio y tal, vamos a dejarlo así. Bueno, ya te digo, me llamó expresamente para decirme que no me metía en Chirona. Que fuera bueno. Que fuera bueno. Estos consejos, estos cariñosos consejos. Yo creo que esta sentencia, cuando optó en estimar que los hechos era exclusivamente injuria y no calumnia, le hizo un flaco favor a la posibilidad de que Fernando Ruiz Vergara, pero fundamentalmente Pedro Clavijo, hubieran podido demostrar en su caso que sus palabras eran verdad o no. Y eso solo era posible de haberse sostenido en la fase instructora la acusación por calumnia, porque entonces sí que era posible el excepcionar la verdad. Es decir, es un instituto, la exceptio veritatis, que le permite a la persona que califica a otro, que le atribuye determinado hecho, de poder demostrar que es verdad. Pero vuelvo a insistir, ello no fue posible. Cuando se vio ya la deriva que tenía el juicio y cómo iban a por él, eso crea una situación entre las amistades de Fernando, entre, en el caso de Almonte, la gente que conocía a Pedro Gómez Clavijo, ¿no? Bueno, pero esto dónde va, ¿no? Cuando lo amenazan con una multa a Pedro Gómez Clavijo, que no tenía un duro, ¿no? Este hombre, ¿dónde va a sacar el dinero, ¿no? Y en Almonte surge, y es digno de darle el mérito que tiene en ese momento, surge un movimiento natural de gente mayor de la edad de Pedro Gómez Clavijo que se ofrecen ahí a la audiencia de Sevilla a decir que efectivamente lo que contó Pedro Gómez Clavijo era cierto. Y en total creo que eran 17 personas las que se presentan un día aquí en Sevilla y dicen que bueno, que ellos vienen a decir que a corroborar la versión que ha dado su vecino de lo que ocurrió en Almonte y de quién fue el responsable de lo que ocurrió en Almonte. Y ante eso, ¿qué ocurre? Una vez más, es la respuesta franquista. ¿Cómo van a permitir que esa gente entraría contra eso? De alguna manera, la película también, Rocío, a los historiadores de ese momento, los historiadores de la Guerra Civil, también les sirve como una llamada de atención. Más allá de a Fernando, aquella denuncia de las familias reales significó para frenar la investigación en unos aspectos que todavía en los años 80 la memoria oral estaba viva y hubiese sido importantísimo poder haber recuperado todos esos testimonios. En un primer momento la película fue en toda España, la retirada. Después fue en las tres provincias donde mayor protagonismo cobra la romería, Huelva, Sevilla y Cádiz, y después en el resto del Estado. Ya no solo es por lo que ellos entienden el escándalo de la religión católica y porque entienden que imágenes que forman parte de la fiesta y cualquier persona que vaya a Rocío las ve, cualquier persona que vaya a Rocío ve eso, pero no se puede ver porque la imagen que damos nosotros es otra. Estaba claro que la familia intenta extender lo más posible, que no parezca que se está focalizando la denuncia sobre una cuestión personal y hacerla extensible hacia el conjunto. Incluso en un momento dado se llega a hablar de que es un insulto, ¿no?, hacia los almonteños y tal, ¿no? Todo lo que le pasa a Pedro Gómez Clavijo, que tiene que decir que él no declaró, que lo engañaron, que él no sabía lo que estaba haciendo, eso debió ser terrible, ¿no? Primero porque además ese hombre en el documental se aprecia que no, que era un hombre que sabía lo que estaba diciendo perfectamente y que lo hacía sabiendas de lo que podía pasarle, ¿no?
Con lo cual le hacen desdecirse y mentir y negarse a sí mismo y negarse a sí mismo y a su propia historia, ¿no? Y eso lo hacen con el consentimiento de Fernando. Igual que también su pareja de entonces, Ana Vila, pues tiene que decir que tampoco ella tuvo responsabilidad en aquello. Y ya el colmo, pues Fernando, que tiene que asumir que él ha sido el responsable de todo y que todo lo ha llevado él y que los demás no han hecho nada. Toda esa pantomima, ¿no? Y yo creo que la pantomima esa destroza a Fernando y sale de allí absolutamente quemado. Pero lo curioso es que parecía que todo esto podría acabar conforme fuera desarrollándose la democracia o pudiera ir avanzando y hubiera más producción artística, etc. Pero no. Cuando se repuso la película Rocío en 2005, que rebrota nuevamente la polémica, en este caso, otra vez, por la misma familia, la hermandad y el partido andalucista de Almonte, ¿no? Una cosa alucinante en el tiempo en el que estábamos. Rocío sigue censurada en 2012. Es algo que, lógicamente, no entiende hoy día nadie. No entiende hoy día nadie cómo todavía esto, hasta cuándo dura la censura, hasta el final de los tiempos. Mis abuelos fueron hermano mayor, mi abuelo hermano mayor, en su época, por natural. Mi padre hermano mayor, yo he tenido un hermano mayor y ahora soy mi hermano mayor. Nunca pensei que politicamente, ou seja, que o Fernando e a Ana entrassem por essa via, porque de certa forma, por um lado ajudaram, por outro lado estragaram, estropiaram, não é? Estragaram. Portanto, é assim, aquela imagem que os almontanhos, linda, bonita, de homens de força, de trabalho da terra, acabou por desmoronar porque politicamente aquilo não existe, não é? Se fosse eu a realizar o filme, possivelmente ficaria só para a festa. Não fazia mais. Se não quisesse meter a cabeça no cepo, fazia a festa e fazia um documentário, pá, minimamente carinhoso, bonito, forte, não entrava por mais. Ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, pues los autores de la película pues eran muy libres, y yo creo que hay que defender esa libertad, para haber hecho lo que hicieron, bueno, pues las fotografías y demás, y decir los nombres concretos de personas concretas, o podían no haberlo hecho. Y yo creo que la película tampoco hubiera perdido prácticamente nada, ni siquiera en esa dimensión de los sucesos políticos y la manipulación política del fenómeno del Rocío durante la República y la Guerra Civil. Al igual que en otros ámbitos no se dicen nombres, ¿no?, de presidentes de la hermandad o de esto o de lo otro. La discusión mía de los nombres con Fernando fue grande, porque yo no era partidario de concretar, de ninguna manera. El hecho de los nombres concretos de las personas que de una forma o de otra tuvieron una particular importancia en ese hecho, yo creo que no hizo mucho bien a la película. Porque le dio mucho más importancia a nombres que a hechos. Y tenía más importancia los hechos que los nombres. Cuando se resuelve la sentencia de que condena a la película Rocío, con los cortes que se le obligaron a realizar, Fernando ya estaba, yo creo que, como muy solo. Él estuvo viviendo aquí en nuestra casa, estuvo viviendo unos meses justo en ese impasse, y ese fue un paso previo a su exilio de nuevo, a su vuelta de nuevo a Portugal. Esta película se haría con voluntad crítica, pero cuando yo veo otras películas sobre Rocío no tengo ni el más mínimo interés por apuntarme a la caminata,
pero cuando veo a Rocío siempre me entran unas ganas de ir al Rocío y de pensar qué es lo que ahí se cuece, intentar entender ese fenómeno e intentar vivirlo a nivel epidérmico, porque el nivel epidérmico es muy importante en el Rocío y es muy importante que eso, que cómo la película logra manifestarlo todo el rato sin las profundidades a las que nos tienen acostumbrados, pues esa antítesis de la, está en el film, ¿no? Este documental serve-nos como uma análise antropológica muito mais ampla. Ele é apenas representativo de um determinado contexto social em que o domínio dos senhores da terra e a sua aliança com a Igreja predomina e perante um conjunto de trabalhadores rurais, uma comunidade de trabalhadores rurais. E esta assimetria é uma assimetria que está presente noutras partes do mundo. Portanto, não é algo exclusivo da Andaluzia. É verdade que há um final super andalucista na película, que tiene que ver con circunstancias aleatorias, con el propio entusiasmo del equipo y por la propia biografía. En esa época lo que pasaba en el mundo afectaba mucho a la construcción de una película. Y claro, el final, por una serie de circunstancias, tiene ese giro que, sin embargo, uno no ve en el resto de la película. No hay una carga de elementos de andalucinaciones. Digamos, en la construcción de todos esos elementos etnográficos, y por supuesto no se piensa que la realidad concreta del Bajo Guadalquivir sea más distinta de lo que pasa en Extremadura o en Murcia que de lo que pasa en Almería. Es decir, por supuesto es una película que atiende al territorio en ese sentido de una manera muy verá, muy seria, muy, por ejemplo, la tradición inglesa del cine etnográfico, ¿no? Fernando Ruiz Vergara es magistral a la hora de plantear los distintos actores sociales que se viven en el Rocío, ¿no? Las clases sociales perfectamente representadas y los distintos actores, la jerarquía eclesiástica, el mundo de las hermandades, el pueblo llano, las clases pudientes, viviendo la fiesta en conflicto. En este sentido, hay que resaltar eso, la polisemia de significados que tiene un ritual tan complejo como es Rocío. Todo el mundo va, todo el mundo se puede divertir, pero no todos lo viven de la misma manera. Realmente yo considero que distinción de clases no ha habido nunca. No ha existido aquí en Jerez. Lo que ocurre es que a la persona pudiente no se le ha dado apertura, no nos hemos acercado a él. Entonces quizás él le ha dado miedo de acercarse a nosotros. Yo creo que el Rocío, como cualquier romería, es una construcción religiosa, una construcción desde una institución de poder, que marca el rito, el proceso, las pautas. Otra cuestión es que tú, dentro pues, de esa construcción, hay grietas, hay rendijas por las que la fiesta se puede vivir de forma popular. Por principio, cualquier tipo de fiesta que nace del pueblo es inmediatamente cercada, cooptada y apropiada por las instituciones públicas, o por los poderes públicos. La importancia, por eso digo, de la lectura etnográfica de la película es que no intenta domesticar el espacio de Rocío poniéndolo como si fuera un fenómeno arcaico que se recupera en plan museo, como un museo vivo, que la gente visite y tal y cual, sino intentar limpiarlo así, de esa manera, de cualquier cualidad política. Y realmente lo que allí estaba siempre en juego, y por lo que de pronto tuvo mucha importancia en la construcción de la República, en los sucesos violentos de la Guerra Civil, etcétera, etcétera, era porque lo que allí está en juego es una cosa que creo que es fundamental. Entonces, pensar que ahí la política no tiene nada que decir, sino que tiene que excluirse y que eso se convierta en una especie de parada botellona super, una botellona compleja, pero al fin y al cabo una botellona, pues no entender que las botellonas son también un suceso político de primera importancia, ¿no? Entonces se pierde esa lectura de todo el material de Rocío, que lo veo fundamental, ¿no? A festa popular é uma festa da abundância do povo.
da abundância de comida, de vinho, em que se atinge uma espécie de outro estado que cria uma ruptura entre o cotidiano. Portanto, a festa é algo que cria um momento único no cotidiano das pessoas, um dia diferente, em que as pessoas podem até transformar, ter outro tipo de atitudes que socialmente é aceito. Toda esta aparente ausência de regras é uma ausência absolutamente pactada, é decir, digamos que rompemos las reglas que todos sabemos y las sustituimos por otras que hemos pactado previamente sin el acuerdo de los inferiores, desde luego, ¿no? Y en este contexto aparece, por ejemplo, la figura de los homosexuales masculinos, como la de las mujeres a caballo o de las mujeres participando de determinada manera en los ritos religiosos. Y esas presencias no significan aceptación. Significan eso, pacto mientras esto dura. Y es lo que a mí me sigue pareciendo fascinante de la película, es decir, cuando la voz en off va en contra de las imágenes, es decir, cuando la voz en off va censurando o va, digamos, elevando un punto crítico a lo que las imágenes no corroboran. Es decir, la voz en off va hablando de una masa, va hablando de las circunstancias sociales porque las que la gente está allí y la gente está dándole la razón a la voz en off, pero entregándose con cierto placer o histeria, como quiera, a la contra de lo que la imagen dice. Los almonteños, en una especie de reparto pactado de papeles, toman en ese momento el protagonismo, saltan la reja y a partir de ahí hay carreras, gritos, los hombres con la camisa abierta que muerden claveles como si fueran amantes ansiosos, el sudor, los desmayos, el éxtasis en definitiva. Y después de todo ese éxtasis en realidad es un poco el camino para llegar a la posesión. Es decir, todo ese rito está organizado de manera muy humana y muy masculina. En esa representación simbólica las mujeres están absolutamente excluidas. Y también es muy llamativo la impasibilidad de la Virgen. Bien, es cierto que la Virgen no podría hacer otra cosa, pero sí es verdad que esa imagen de movimiento, de griterío, de campanas que repican, de gente que se desmaya, contrasta de manera muy evidente, visualmente incluso, con la impasibilidad de la Virgen, que se deja, digamos, haciendo una metáfora como en el pensamiento patriarcal, en las relaciones sexuales, el papel que debería también tener la mujer a la hora de la posesión, que es efectivamente el de la impasibilidad. Hoy que tantas cosas se desmoronan, hoy que tantas cosas aún dentro de la Santa Iglesia Católica, de las cuales nos profesamos hijos fidelísimos, existen tensiones y existen pareceres, el papel de la madre no se puede menguar. ¿Qué damos a cambio si quitamos a la madre? El rocío sigue siendo como una especie de totus revolutum, con lo que tiene de alienante todo ese tipo de programación televisiva, y sin embargo el rocío sigue siendo un espacio utópico en el sentido de que allí son posibles todas las fantasías sexuales de las novelas del Marqués de Sade. Es verdad que ahí se producen elementos de sujeción que están permanentes, pero bueno, eso creo que sigue siendo la fuerza meridiana de la película si la comparamos con otras críticas que se han hecho más fallidas por el exceso de nivel de panfleto didáctico, ¿no? y por su no correspondencia con la realidad. La película tiene, de principio a fin, te hace vivir distintas sensaciones anímicas. Te puedes reír, puedes llorar, te indigna, te provoca la sonrisa y sobre todo te provoca el interés. Como en todas las buenas películas, siempre hay un Rosebud, ¿no? Como en las de Orson Welles, que hace que lo de menos es lo que signifique la Blanca Paloma, sino como la Blanca Paloma o como la imagen del rocío, como toda la peripecia va arrastrando pues ese hecho social absoluto que dicen los antropólogos.
Fernando defendía con la película El Rocío, no lo defendía, trataba de que fuera más gente todavía a conocer directamente el fenómeno del Rocío, o que o la película disuade de ir al Rocío. Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que Fernando consiguió con la película de Rocío decir lo que quería decir y quedarse a gusto con lo que decía. Después, cómo fuera interpretada o cómo fueran las conclusiones de esa interpretación por parte de unos y de otros, yo creo que para él era tremendamente secundario. Era muy importante para Fernando, y yo recuerdo que en aquel tiempo yo apoyaba esa idea de Fernando también, que era no confundir lo antirreligioso con el sentido popular de los ritos. Andalucía es una tierra de ritos, de rituales. Y el sentido popular es lo más pagano en rituales que puede darse. En relación con la mirada andalucista que puede tener la película Rocío, evidentemente la película, como el propio Fernando decía, había sido un proyecto colectivo, una construcción colectiva, y creo que, bueno, personas como Salvador Tábada o Isidoro Moreno insuflaron parte de sus ideas, reiterando esa mirada a lo próximo, a lo andaluz, a lo identitario y tal. En el fondo, en el meollo del reproche que se le hizo a Fernando Ruiz Vergara, prescindiendo en este momento de las connotaciones jurídico-penales que tuviere, en el fondo él lo que hizo fue resucitar un tema de la memoria histórica. En el momento no oportuno, no digo inoportuno, pero sí no oportuno. Fernando morreu no dia em que os próprios, os andaluzes, os espanhóis em geral, o rechaçaram, portanto, portanto, correram com ele automaticamente, e ele morreu do ponto de vista profissional. Ou seja, eu não sei se merece muito, se vale a pena esse tipo de confronto. São opções, eu nunca o faria. Pouco e pouco foi para mim impossível de dizer o que é que se passava no filme, de uma maneira sintética, porque, exatamente porque não o via, passei, não era disponível aqui em Portugal durante muito tempo, era muitas vezes, para falar do Fernando e da Ana, tentava fazer uma síntese do que era o filme. Lo que queríamos era explicar un poco, dar una visión sobre un fenómeno muy popular, ¿no? Entonces, ir a las raíces de todo esto y con una óptica. O sea más allá del puro documental de la romería, ¿no? Yo lo único que pretendo es
contar cosas que no se, que no se conocen, que, no, que además son importantes en todo caso para la propia historia de cualquier historia. Es decir, sería importante contar historias de tu propia vida en función justamente de tu vida, para que tu vida sea mínimamente conocida de la forma como hipotéticamente se podría conocer. Pues esto es más o menos igual. Y si las cosas que pasaron, que están allí, pasaron, ahí están. Todavía nadie me ha dicho que aquello no pasó. Con el esfuerzo de mi mano, la vida tengo que ganar. También van a servir mi mano para buscar mi libertad. También van a servir mi mano para buscar mi libertad. Con el esfuerzo de mi madre.